vea nada más que vamos a tener por acá, vea nada más. ¡Qué vista tenemos! ¡Vea nada más qué vista tenemos, señoras y señores! ¡Oh, my God! ¡Vea nada más qué increíble vista! Está súper chida ahí para hacer snorkel. Ahí hay unos muchachos haciendo snorkel. ¡No, hombre! Súper tranquilita, súper cristalina. El verde esmeralda aquí, no, hombre, está súper chido. Chavos, ¿cómo están? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está, bueno, no está tan padre. ¿Por qué? Pues vean, me encuentro aquí afuera del Hotel Hilton. La explicación más rápida pues es de que Adriana y Matías no pudieron venir porque tuvieron un contratiempo con su escuela. Esta reserva ya estaba pagada, entonces pues ni modo. Me la voy a aventar yo solo. Ya sé que va a ser muy raro, pero la voy a hacer muy amena. Y pues ya saben, les vamos a mostrar en este video todo lo que tienen que saber acerca de este hotel. Es el Hotel Hilton Riviera Vallarta. Está por la zona de Mismaloya. Y pues un poquito más adelante ya les vamos a mostrar qué incluye y qué no incluye. Y todo ese show, todo lo que ya están acostumbrados a ver en el canal. Sobre todo, 100% real. No poses, nada de que, ay, me pagó la empresa y me pagó el hotel y que sabe qué y me invitó y así. Nada de eso, todo 100% real. Y pues ya saben, para los que no nos conocen, nosotros somos... Casi siempre empezamos. Yo soy Damián, Adriana y mi hijo Matías, que está muy bonito, que el día de hoy no vino y tampoco vino Adriana, porque ahora sí literal los dos están en la escuela. Y pues nos dedicamos a hacer este tipo de videos, ya saben, para que no perezcan el intento, sepan qué hacer y sobre todo no se lo echen aquí en el intento. Ya sé que es muy raro todo esto. Así es de que no se diga más y ¡vénganse! Chavos, y pues algo muy importante es de que este hotel es un hotel 5 estrellas. Por ahí luego me dijeron que era 4 o así, pero no, es 5 estrellas. Es un hotel que se encuentra en la zona de Mismaloya, es decir, hacia Boca de Tomatlán, pasando el centro como a la derecha, como para allá, para donde está la selva. Y pues algo también importante, por ejemplo, nosotros que somos de León, Guanajuato, nosotros siempre tomamos el vuelo aproximadamente como 7:30, 8 de la mañana. Entonces llegamos aquí súper temprano porque el vuelo dura 45-50 minutos. Entonces yo llegué aquí exactamente a las 9 de la mañana y pues, ¿qué creen? Que no me incluía el desayuno, pero específicamente ahí el muchacho me dijo, ah, pero pues por cortesía se lo vamos a dar. Esto es algo que no está estipulado aquí en el hotel. Si ustedes llegan muy temprano y tienen alta capacidad o algo por el estilo, no les van a incluir el desayuno a menos de que paguen una cuota de $20. Entonces aquí cerquita pues no hay nada, no hay nada para desayunar o algo así. Entonces si ustedes llegan muy temprano, lo que les recomendamos siempre es mejor desayunar en un lugar un poquito más barato, o si no, pues pagar el desayuno del hotel. La verdad, el desayuno siento que sí vale la pena, la comida está buena en el desayuno. Entonces pues si pueden pagar los $20, pues qué mejor, y ya se quedan aquí. Chavos, y pues este es un hotel que tiene 444 habitaciones. La verdad, yo pensé que era un hotel mucho más grande porque así a simple vista se ve súper gigante, tiene 12 pisos, está, no sé, está como construido hacia arriba y no hacia los lados. Entonces es un hotel relativamente pequeño en donde ustedes van a poder pasar unos días muy a gusto, la verdad. Y pues como ya saben también, la pulserita es esta. Aquí ya no les dan tarjeta para abrir la puerta ni nada de eso. La pulserita es la misma que les sirve para abrir su cuarto, su llave de habitación y todo ese show. Pero tengan muy en cuenta de que si pierden esta pulserita les va a costar $150. Entonces pues cuídenla como a su vida. Y pues ahorita que están haciendo muchos muchachos el check-in, ahorita hay como una convención o algo por el estilo, la verdad no sé de qué sea, pero ahorita vamos a preguntar. El check-in es a las 3 de la tarde y el check-out es a las 12 del día. De esos, el check-in y el check-out se mantienen exactamente igual, entonces de eso no cambia nada. Y pues pueden usar las instalaciones hasta las 2 de la tarde, ahí es totalmente gratis. Es decir, el último momento que ustedes pueden comer aquí es a las 2 de la tarde, para que no se vayan, los vayan a chamaquear en el intento de que no, a las 12 ya vayan o así. Les digo esto porque por lo general los hoteles aquí en Puerto Vallarta, el check-out es a las 12 y a las 12 les quitan el brazalete. Entonces pues ahí aprovechen esa parte. Aunque también existe otra modalidad, que si ustedes quieren hacer el late check-out, les cuesta $25 por persona por hora. Eso es obviamente bajo disponibilidad, pues que no vaya a estar comprometida la habitación o todo ese show. Por ejemplo, ahorita que está entrando mucha gente, pues yo creo que no se va a poder aplicar esa parte. Pero si ustedes tienen la oportunidad, chéquenlo ahí con las personas de recepción. O también si se quieren quedar después de las 2 de la tarde, ya sin habitación, solamente usando las instalaciones, les cobran $20 y ya se pueden quedar hasta las 6 de la tarde. Entonces también siento que sí conviene esa parte. O si se quieren salir de acá o su vuelo sale muy tarde o algo por el estilo, pues ahí pueden usar esa opción. Otra cuestión también que tiene el hotel es esta parte de los impuestos ambientales. Esos no los cobran. Aquí ya saben que también es raro que cobren esa parte del impuesto ambiental, como en Cancún, que a veces depende del hotel, a veces depende de la zona y todo ese show. Entonces pues aquí no lo cobran. Chavos, y pues también algo muy importante
importante es la parte del day pass. Sí, hay day pass en este hotel. Si ustedes quieren conocer a lo mejor un día este hotel, a lo mejor sí, sí vale la pena. Yo sí considero que un day pass sí es una muy buena opción. Ese day pass ustedes lo pueden usar en varias modalidades. Ya saben que hay una opción que es el de todo el día, que es de 9 a 6 de la tarde. Ese les va a costar $130. Hay otros que solamente son para cena, obviamente les cuesta la mitad. O también los menores de 5 a 11 años también pagan la mitad de esos $130. Entonces, para que consideren, quieren venir a este hotel, conocerlo o algo por el estilo, denle una chancita. La verdad, sí vale mucho la pena. Y yo creo que sí les va a convenir mucho. Chavos, y pues si a ustedes les gusta pedir comida a las 3, 4, 5 de la mañana, aquí hay room service las 24 horas. Ya saben, para los muchachos que a lo mejor andan en la fiesta o algo por el estilo, que quieren decir así, ay, es que ¿dónde voy a comer? O algo por el estilo, pueden pedir room service las 24 horas. Está incluido con su paquete, entonces no se preocupen. Pueden pedir lo que ustedes quieran. Yo ya tuve la oportunidad de pedirlo y la verdad está bueno. Hay muchas opciones, está muy variado. Y la opción para que ustedes lo puedan pedir es mediante la pulserita esta. En esta pulserita, aquí hay un código QR que se los voy a dejar aquí para que ustedes lo chequen y vean que hay en el menú. Por si alguno de ustedes, no sé, quiere prepararse o algo por el estilo. Voy a pedir room service el día que yo llegue ahí, algo por el estilo, para que sepan qué hay. Chavos, algo que he visto de ese hotel es que está como media rara la distribución. Ya ven que les había dicho hace ratito que está como construido hacia arriba. Pues vean, aquí les voy a dejar, por ejemplo, ahorita estamos en la torre lobby, que es el cuarto piso, en el medio. Allá de aquel lado está la torre norte y de este lado está la torre sur. Entonces está conformado por tres opciones. Yo sí me di unas dos, tres perdidas ayer que estaba buscando el restaurante de mexicano. Entonces, para que lo tengan en cuenta, de que a lo mejor sí se pueden perder. Ya con unos dos días aquí ya no pasa nada, pero de todos modos sí está como construido medio raro. Luego, por ejemplo, este elevador, que es el número 7, vean, este lleva solamente al R, que es el piso número 12, al lobby, que es el piso número 4 de la Zulinda, al 3, que es donde está algunos restaurantes, al 1, que es donde está otro restaurante, y a la planta baja, donde está todo lo demás, que está aquí, sale exactamente a la entrada del restaurante del desayuno. Chavos, y pues este es un hotel familiar, pero de todos modos tiene su área. Vean, es un área de alberca solo para adultos, es un área muy pequeña, tiene una piscina como de esas de las tipo infinito, y tiene estas cabañitas que son de renta. Esas también se reservan con el área de concierge, pero si ustedes quieren a lo mejor mucha tranquilidad, este hotel es familiar, pero si quieren como cierta parte de tranquilidad, pues está esta zona, que es justamente al ladito del pool bar. Chavos, y pues, ¿qué creen? Aquí les voy a dejar todos los licores que incluye el hotel. Estos son los que están incluidos, pero hay otra opción. La verdad, eso sí se me hizo como algo muy chido. Es esta opción de acá, donde tienen Chivas, tienen Buchanan's, tienen 1800, tienen Don Julio, tienen 400 Conejos, Hendrix. La verdad, esta opción está muy chida. Nos acaba de decir el muchacho que está aquí atrás, que dice que cuesta $50 todo el día, todo lo que ustedes puedan tomar. Entonces, no, hombre, esto está súper chido. Si a alguien le gusta tomar como un poquito más exclusivo, están aquí estas botellas. La verdad, son muy buena calidad estas botellas. Pero si no, pues acá les dejamos atrás todas las botellas que tienen. Tienen etiqueta negra, tienen etiqueta roja, tienen Capitán Morgan, Cazadores, Centenario, Malibú. Y pues todas esas ondas que a lo mejor ustedes vienen en plan de fiesta, aquí se van a poder enfiestar hasta las 7 de la tarde, que está abierto este bar, este pool bar. La verdad, está muy chido. Y pues también vamos a ver, vamos a probar la calidad del agua. Ya saben, con el patómetro, que por ahí nos dijo Angie, ella se llama el patómetro. Ahí está. Vamos a ver. Es que me iba a caer. Ahí está. El agua está fresquecita, no está templada ni está caliente, está fresquecita. Entonces, pues para estos calores, no, hombre, está con todo. Otro dato también importante que tiene este hotel, vean, por ejemplo, ahí se ve una rampita. Este hotel está muy bien equipado con la cuestión de las muchachos o los muchachos que traigan silla de ruedas. Vean, tanto así que tienen hasta esta alberca de que le llaman cero impacto, para que no se preocupen si ustedes traen su silla de ruedas anfibia, por aquí la pueden acceder. De todos modos, hay elevadores, bueno, también hay escaleras, pero pues el hotel sí está equipado con rampas de acceso a todos los lugares del hotel. La verdad, eso está muy chido. Aquí no les prestan la silla de ruedas, solamente funciona como ride, pero sin duda alguna, si ustedes traen la suya, aquí pueden usar sin problema las albercas, pueden acceder a todos los lugares con toda facilidad. Chavos, y pues también para los muchachos que traen niños, bueno, hoy no vino Matías, ¿verdad? Pero está este lugar que se llama Kids Corner. Aquí les voy a dejar todos los horarios, todo lo que incluye, pero estoy viendo que aceptan niños desde 0 a 3 años solamente en dos horarios, de 9 de la mañana a 11 de la mañana y de 5 a 6 y media. Y la edad para entrar aquí, la oficial, es desde los 4 años hasta los 12, en horario de 10 a 5 de la tarde. Entonces hay muchas actividades, ya saben que los llevan que a la playa, que los ponen a colorear y todo ese show. La verdad, Matías, no sabíamos que tenía esa afición, pero ya siempre dice así, llévenme al área de niños, llévenme al área de niños. Entonces, eso está padre.
padre, la verdad, que a lo mejor hace mucho calor afuera y ellos también a gusto adentro. Entonces, ya saben, si quieren traer a sus niños, aquí los pueden dejar sin ningún problema. Chavos, y pues otra cosa también que funciona aquí, ya ven que en algunos hoteles les dan que las tarjetitas de las toallas y todo ese show, pues aquí no. Aquí llegan ustedes, agarran su toalla y no hay problema de que solamente es una al día o así. Obviamente, pues no hay que gastar tantas, ¿verdad? Pero aquí las toallas, sin ningún problema, llegan, las agarran y vámonos recio. Chavos, otra cosa también importante es esta parte de las albercas. Las albercas, la verdad, tienen un diseño súper chido, así como tipo oasis o algo así. Y esto me recordó mucho al Hotel Xcaret. Tienen como esa islita ahí alrededor. La verdad, eso está muy bien cuando a lo mejor uno quiere estar en la alberca y no quiere que le dé como mucho sol. Algo por el estilo, se mueve al lado de la sombra. Eso es ideal, eso está, es un concepto muy chido. Y pues hay poquitas albercas, la verdad. Son solamente tres. Bueno, está aquella, la de adultos. Está esta, la de las actividades. Y está como un pequeño chapoteadero. Entonces, la verdad, el diseño de las albercas me gustó mucho. Esa no es algo tradicional, así como las clásicas cuadradas o rectangulares, sino tienen un diseño así como hasta se ven muy amplias, la verdad. Tienen albercas tipo infinito, donde se pueden quedar ahí, ver el mar y todo ese show. La verdad, está muy a gusto aquí. Y pues también, como ya les había comentado, la parte de... ahí está, sigue fresca. Estas también están frescas. Están todas frescas las aguas. Están las aguas frescas. Para que si ustedes se pueden meter, no están templaditas ni están calientitas. Pero no, hombre, para este calorón, yo estoy sudando hasta de las manos. Entonces aquí échense un chapuzón. Y pues si nos preguntan también, la parte de los camastros, hay muchos solos. Aquí no se tienen que venir a apartar camastros como en el Seguro Social. Hay muchas opciones. Ahorita es temporada baja, según yo, creo, ¿verdad? Porque ahorita llegó mucha gente. No sé si me tocó suerte o algo por el estilo, pero no van a batallar por los camastritos. Pues vean nada más, vean nada más. Aquí a un ladito donde están todos los camastritos, donde está justamente la playita, está este lugar. Son unas combis super cute, super hipster, todo ese show. Donde en una pues venden, no, bueno, no venden, tienen ensaladas, tienen pan con pita, pita relleno, ensaladas de quinoa. Entonces, show para los muchachos fitness. Aquí hay ensaladas. Y en el otro son hamburguesas de pollo con queso, papas a la francesa, barbecue. Entonces aquí esto está abierto de 12 de la tarde a 5 de la tarde. Para los snacks, no, hombre, está con todo. Chavos, y pues también este lugar cuenta con gimnasio. Vean nada más, el gimnasio es desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. No es 24 horas, pero pues aquí la verdad es un gimnasio equipado, equipadón. No es como el típico así como cuadrito o algo por el estilo. Está muy chido. O sea, aquí la verdad para los muchachos fitness, y se pueden venir a echarse unas pesillas por aquí. Y pues lo más chido también es de que hay agüitas, hay toallitas. Está muy chido, la verdad. Hay acondicionado, que eso siempre es importantísimo. Está para los muchachos fitness. Vénganse a hacer ejercicio aquí. Chavos, y pues dato importante, vean nada más, aquí les pueden prestar o les pueden dar sus AirPods disponibles, audífonos disponibles, para que ustedes puedan conectarlos en las caminadoras. Entonces, show, la verdad, esto no lo había visto, ni siquiera en el Hotel Xcaret lo había visto, pero aquí sí los tienen. Entonces, los pueden tomar, los pueden usar sin ningún problema. Chavos, también ahí en el QR pueden encontrar estas actividades, clases de ciclismo, bueno, clases de bicicleta. Ahí también se hacen aqua strong, ahí en la alberca de adultos, o los muchachos que les gusta saltar. Hay clases variadas, depende del día. Si son de los muchachos que no quieren dejar de hacer ejercicio cuando vienen a sus vacaciones, pues aquí está la opción. Chavos, y pues habitación 534. Ok, ya saben que se abre con la pulserita. Eso está muy práctico. Y pues entramos a la habitación y vean nada más qué chido huele. Vean, de aquí a la derecha está el baño, todo, absolutamente todo de cristal. Ahí está el trono, de este lado la regadera y los shampoositos, que es el shampoo, el conditioner y el gel de ducha, totalmente rellenables todos los días. Del lado izquierdo encontramos un espejo, aquí de este lado. ¿Qué tal? Es doble vista. Ahí se ve para un lado, para el otro. Ahí está. Vámonos recio con este espejo, ¿qué tal? Unos Kleenex, un jabón facial también Persea, un shower kit, y un shower cap. Unos vasitos ahí para los dientes y unas toallitas. De este lado encontramos un espejito, de esos de los que tienen mucho aumento. Y abajito una crema corporal. Y más abajito
muchas toallitas extras junto con la secadora para los cabellos. Más abajo ya no hay terror en la habitación, eso no existe aquí. No hay báscula. Saliendo del baño para acá encontramos el closetcito con una bolsita por aquí, que aquí dice que esta no se la lleven, que si quieren una pasen a la boutique. Esta nomás es para llevarse sus cosas a la playita. Más arriba encontramos una almohada para los raros, que por ahí también ya me dijeron que esa a lo mejor puede servir para los niños también. Está muy chido, no lo había pensado, está muy bien. Del lado izquierdo encontramos ganchitos para la ropa, ahí atrás la plancha del año 1999 y el burrito incluido. Entramos más a la habitación, encontramos air conditioner del año 2559. Del lado izquierdo encontramos la maletita o la cosita esta para las maletas, un radio despertador del año 2035, vean, para cargar ahí, uno lo pone y se carga, unas lamparitas arriba super cute. De este lado encontramos la cafetera con el café incluido y abajito la caja fuerte para los valores, y pues justo abajo a los muchachos que se vienen 2 o 3 meses. Más a la derecha encontramos un protector de vidrio junto con el servibar totalmente incluido, cervecita, refresquito, agüita, juguito, y que lo surten todos los días. Sí, claro que sí. O hasta Navidad lo surten aquí. Más a la derecha otros cajoncitos para los muchachos que siguen viniéndose mucho tiempo, y arribita un escritorio, un mueblecito ahí, un tipo ropero, junto con la televisión de 60 pulgadas, sea nada más. Del lado izquierdo encontramos una cama king size junto con 3 Picasso, teléfono del año 2659, y a un ladito otro espejo super gigante. Del lado derecho también una mesita de estas para trabajar con una lámpara acá super chida, vean, qué tal, qué tal. Ah, no es lámpara, ah, sí es lámpara. Pensé que era para la regada, para el incendio, pero no, es una lámpara por ahí, vean, qué chido se ve. Y más a la derecha encontramos un sofá cama, este es un sofá cama diferente, vean, está así como cuadradito, como rectangular, no sé, está muy amplio, la verdad, no había visto esto en algún otro hotel que estuviese así como muy amplio, siempre son los tradicionales, pero este está muy amplio. Y pues lo más importante, claro que sí, como no, con todo gusto, vean nada más que vamos a tener por acá, vean nada más. ¡Qué vista tenemos! ¡Vean nada más qué vista tenemos, señoras y señores! ¡Oh my God! ¡Vean nada más! ¡Qué increíble vista! Está súper chida ahí para hacer snorkel, ahí hay unos muchachos haciendo snorkel, no hombre, súper tranquilita, súper cristalina, el verde esmeralda aquí, no hombre, está súper chido. Chavos, y pues esta es la habitación, ve nada más, aquí encontramos la vista, ve nada más que vista, no hombre, está súper chido. Y aquí afuera unas mesitas esas para relajarse en la tarde, para ver el atardecer. Luego entramos para acá, para la derecha encontramos el sofá cama, de este lado el sofá cama que no es tradicional, y luego de este lado la mesita para trabajar junto con la lamparita, el espejo ahí, los dos burós con el de teléfono del año 5000, arriba los Picassos, una cama king size, de este lado encontramos la televisión junto con el mueble, y acá la mesita esta para las maletas, que está súper chido también. Entramos más para acá y vean nada más qué amplitud, ahí encontramos el closet, y luego del lado derecho encontramos el baño, y terminamos. Chavos, como les dije, vean, esta es una habitación súper amplia, súper a gusto. La verdad, siempre se caracteriza esto de los hoteles Hilton, que es como que están, no sé, como un tipo muy modernas, muy, muy a gusto, muy amplias, la verdad. Y pues aquí se pueden pasar unas vacaciones, no hombre, súper a gustísimo. Chavos, y ya sé que a lo mejor ustedes van a decir, ¿cómo va la playa y no come mariscos? Pues no, muchachos, no me gustan los mariscos, pero pues ahí que no vino Adriana, pues no puede decir nada, pero pues ahí Bere ya ha dicho. Bere es una chica que trabajaba aquí, y Charlie dijeron que ellos ya vinieron, y pues dicen que los mariscos están muy chidos. Hay un restaurante especializado en ellos, aquí les voy a dejar el menú, y está abierto desde las 12 del día, de lunes a domingo, hasta las 5 de la tarde. Entonces vengan y prueben, y aquí abajito en los comentarios nos dejan qué tal están los mariscos aquí, si los han probado, y si no, pues ya ahí me dicen.
Chavos, y pues para los muchachos que a lo mejor no vienen a descansar, vienen a hacer como otras cosas o algo por el estilo, el hotel sí cuenta con este tipo de clases, que vienen clases de español. Bueno, clases de español me imagino yo, porque yo en lo que he visto en estos dos días es de que el 90%, me atrevo a decir, que es turismo extranjero. Pero aún así, el servicio ha estado bien, ¿eh? O sea, no es así como que esas distinciones que ustedes ya saben en otros hoteles que a lo mejor tienen. Pero aquí al español, al mexicano, al extranjero, a quien sea, lo tratan de la misma manera. Pero bueno, esta es la opción. Aquí hay clases de español, voleibol, aquablack, pues ya saben que la lotería y todo ese show. Entonces, esta opción también la pueden encontrar en la aplicación. Todos los días cambian de actividades, todos los días hay nuevas cosas para que aquí no se aburran. Chavos, y pues ahora les voy a dejar un poema. Pues sí, chavos, vean nada más qué hermosísima playa. De verdad sí me sorprendió bastante la playa desde que entré a la habitación y la vi desde allá arriba. Dije así de wow, esto es algo fantástico, es algo ideal, tanto para los niños, para personas que no saben nadar, para personas que a lo mejor le tienen miedo al agua. Está súper clarita, súper transparente. Sobre todo lo que les voy a recomendar al 100% es ir a esa zona de allá de las rocas, porque tráiganse su equipo de snorkel, porque sí, aquí efectivamente se ven muchos pececitos, de esos de los que a lo mejor vimos en Majagüitas cuando fuimos al tour de las playas secretas, que ya saben que también tenemos ese tour de aquí en Puerto Vallarta, el de Marietas y todo. Bueno, el comercial, ahí va el comercial. Ya saben que esta promoción yo la tomé efectivamente con una promoción que sacamos en nuestra agencia de viajes, Chavos Los Viajes, y pues la verdad salió súper barato. Aquí les voy a dejar cuánto me salió y cuánto estuvo todo ese show. Y pues ahorita ya saben que depende de las temporadas, así, pero cuando salga este hotel en promoción, sin duda alguna, agárrenlo. Es una increíble opción. Bueno, ya, regresando a lo demás, esta playa está fantástica. Es algo, de verdad, no sé, hay muchas playas bonitas aquí en Puerto Vallarta con ese verde esmeralda, y esta yo creo que es una de ellas. Es la que está justamente donde está el Hotel Hilton aquí atrás. O si no, también sí, de aquel lado está un acceso a playa pública. Si ustedes quieren venir a visitarla, inclusive, ahí no hay nada, ¿verdad? Obviamente tráiganse su sombrillita y todo ese show. Pero a un ladito del Hotel Hilton, ahí es una entrada, un acceso a playa pública, que de ahí se puede venir para acá sin problema. No, hombre, disfruten este país que es nuestro México increíble. Chavos, y pues vean, estoy ahorita en el elevador número 8, que es la torre del lobby. ¡Ay, me va a dejar! ¡No, por favor, señor! Ya no me dejó. Ah, no, ya no me dejó. Ya le abrí. Ahí está, la torre del lobby. Y en la R, píquenle la R y vean nada más que se van a encontrar por aquí. Vean nada más. Este que se llama el Sky Bar. Un lugar de relajación total donde hay alberquitas con esas burbujas que uno quiere siempre. Vean nada más. Wow. No, está increíble este lugar. Vengan aquí a pasarse, a tomarse una cervecita. Está totalmente solo. Por lo general, la mayoría de la gente se va al área de la playa. Si ustedes quieren como más relajación, más musiquita, no mojarse o algo por el estilo. Bueno, o sea, obviamente ahí con el jacuzzi sí se moja, ¿verdad? Pero más bien agua de salada o algo por el estilo. Este lugar está aprobado. Este lugar está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 10 y media de la noche. Entonces, yo siento que no se vayan al lobby bar. Vengan aquí. Vean nomás. Aquí está todo el parque listo para echarse unas chevecitas, echarse un coctelito, echarse, no hombre, todo lo que ustedes quieran. Y pues entonces no les quiero antojar más, pero voy a hacer el intento de que este video, cuando lo esté editando y diga, ay Dios mío, ¿por qué no estoy en el Hotel Hilton disfrutando de una increíble cerveza con este panorama, con esta vista? ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! Ya nada más. Esto es Puerto Vallarta, señores. No es Cancún, no es Los Cabos, es Puerto Vallarta. Otro lugar increíble en nuestro México. ¡Salud! Chavos, y pues, ¿qué creen? Este lugar tiene este increíble pedacito. Obviamente es un pedacito. Es una cafetería. Está combinada. Hay productos de Starbucks. No es como un Starbucks como tal, sino más bien de esos lugares donde dice, tenemos producto de Starbucks. Y sí, es eso. O sea, tienen los jarabes, tienen los cafés, tienen todo. Esos obviamente tienen costo extra. Los capuchinos, los americanos, los expresos, los frappés, todo ese show. Eso tiene costo extra. Nada más lo del carrito de aquí, del carrito de madera hacia acá, es lo que está incluido en su paquete. Y pues aquí hay
panecitos, hay galletitas, hay baguettes y todo ese show. Este lugar está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces, pues, si alguno, no sé, corre con prisas o que un tour o algo así, o llega muy temprano, pues venga a echarse un cafecito aquí. El único café que incluye es el que está allá, que es como que el que está filtrado. Ese sí lo incluye, pero es un café americano sencillo con leche y todo lo demás. Ya los frappés, los expresos, los cortados, los lates y todo eso, eso sí tiene costo extra, pero son con productos de Starbucks. Entonces, aquí pueden encontrar todo eso. Y pues vean, por ejemplo, aquí encontramos, pues, por ejemplo, un Kinder Delice en 40 pesos, unos escuincles en 65 pesos, un Red Bull de ese de chiquito en 100 pesos, aguas minerales, electrolitos, esos que para la cruda y todo eso. Aquí los pueden encontrar sin ningún problema. Chavos, otro dato importante es de que este lugar tiene servicio médico. Hay un doctor aquí, pero si ustedes requieren una consulta extra, les va a costar $150 nada más. Entonces, mejor no se enfermen, pero pues de todos modos, por cualquier cosa, aquí hay doctor siempre y al pendiente. Chavos, y otra cosa, vean, aquí en esta zona de por aquí, que es justamente enfrentito de la alberca principal, hay un chavo que presta los paddleboards y los kayaks, se los renta por media hora. La verdad, se pueden ir a dar la vuelta aquí en toda la bahía, bueno, no en toda la bahía, más bien desde 200 metros de aquí para allá, 200 metros así, y se los prestan por media hora. Esto está totalmente incluido, entonces para que también se den un relax y se den un quemón ahí, bueno, o sea, del sol, se van a dar toda la vuelta por toda la bahía. Chavos, y pues vean, llegamos a este lugar que está en el piso número 12. Allá al final se ve el mar, se ve increíble ese lugar. Bueno, este sitio, igual aquí prestan videojuegos, prestan juegos de mesa, hay futbolito, hay cositas de esas como las raquetitas, hay muchas cosas para que igual puedan pasar un ratito en este lado. Está abierto desde las 12 del día hasta las 10 de la noche. Incluso también hay un lugarcito donde hay palomitas, hay helado, hay todo ese show. Se me figura mucho la zona esta donde estaba el Hilton, que era como para adolescentes o jóvenes adolescentes, porque también hay juegos de video, PlayStation, Xbox y todo ese show. Entonces aquí pueden venirse a pasar un ratito súper agradable. Este está en la Torre Sur, en el piso número 12. Ya saben, no se revuelvan ahí, nada más si está el elevador y dice ahí el número 12, pues ahí está, y si no, pues busquen el otro elevador, porque hay muchos elevadores que llevan a este lugar. Chavos, y pues algo muy chido que no les había contado es esta parte, vean, ahí donde está este puentecito, por ahí exactamente, es como un pequeño miradorcito donde ustedes pueden observar esta belleza. Vean nada más esto, hijo de su madre. Los atardeceres del Pacífico, no hombre, están... Bueno, los de La Paz también están bien chidos, pero apreciar estos atardeceres así con colores moraditos, no hombre, está increíble. Entonces ustedes se pueden ir caminando un poquito por ahí, y pues ahí como caminando a la orilla del mar, tomarse unas fotos allá súper chidas. O igual también ahí, vean, ahí es la parte del área del lobby, entonces ahí también pueden apreciar súper chido el atardecer, ya que como también igual también desde aquí, yo ahorita estaba sentado aquí en mi terracita, y pues todas las habitaciones ya saben que tienen vista al mar. Entonces pues esto es algo, wow, muy chido. Yo estoy en el piso número 5, entonces pues desde el piso número 5 4, no sé, desde el 3 se alcanza a ver toda esta belleza que tenemos en México. Chavos, y pues en el piso 5 está este lugar que se llama el Mojito, el Mojito. Y ve nada más qué increíble lugar, vean, súper instagrameable. Y sobre todo lo más chido es de que al final tiene esta parte que es igual la vista increíble. Imagínense nada más un atardecer como estos, un atardecer así súper cute, aquí con una bebidita, súper a gusto, acostaditos en un columpio y todo ese show. No hombre, la verdad, este lugar está abierto desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, entonces vengan a echar aquí. Obviamente la especialidad de este lugar son los mojitos, vengan a echar un mojito por acá, y pues vámonos recio también aquí. Chavos, y pues en este lugar también cuentan con esta parte de el cajero automático que da pesos, está en la opción de red. Entonces ya saben que nosotros siempre les recomendamos sacar dinero en estos lugares, porque pues aquí nadie les mete mano ni nada por el estilo. Hay uno de estos y hay otro en la parte de hasta abajo, en la planta baja, que da dólares. Y ya saben, pues si no traen efectivo, para los muchachos meseros que se merezcan la propina, ahí denles propina. Ya saben que por un buen servicio, siempre por ahí. O si no, pues para que se lo gasten, no sé, en un corte o algo por el estilo, en lo que no está incluido en los restaurantes. Chavos, y pues también se preguntaban que si había shows nocturnos. También hay shows nocturnos en este lugar.
todos los días cambia. Por ejemplo, el día de hoy es este muchacho que hace magia y hace muchos trucos. Ayer estuvo una muchacha que está en guitarra y luego también que hay un tecladista y todo ese show. Aquí no se la van a pasar mal. Están viendo el show y aquí a un ladito está el lobby bar. Entonces aquí piden una bebidita y disfrutando del show nocturno. Chavos, y pues ha llegado la hora, el momento de hablarles de la comida. ¿Qué tal está la comida en este lugar? La verdad, la comida aquí en comparación de a lo mejor de otros hoteles que están como por aquí, por Vallarta, la verdad la comida está muy buena. Casi, casi le llega a la excelencia. Bueno, no sé si me atrevería a decir que está excelente o algo por el estilo, porque todo, absolutamente todo lo que yo probé, a excepción de los mariscos, obviamente, pero ya me dijeron ahí que los mariscos también están buenos. Entonces, a excepción de los mariscos, pues la comida está excelente, está muy buena. Entonces, para los muchachos que quieran una buena comida, aquí en este hotel lo van a encontrar. De hecho, también hay muchas opciones. Por ejemplo, vi ahí un señor de unos taquitos en la noche que se pone todos los días hasta las 12 de la noche. Entonces, es algo parecido como lo que tienen en Xcaret, ahí taquitos así de pastor y de todo ese show. Y en la mañana también en el restaurante de La Vela tienen por ahí una señora que hace quesadillas. Entonces, sin ningún problema, aquí pueden encontrar todo desde el buffet. Bueno, a lo mejor en La Vela hace como mucho calor. No sé, yo le decía a la muchacha que si tenían prendido el aire, pero no, ahí no sé, sentí mucho calor ahí en ese restaurante. Pero pues es el típico desayuno de la mañana, pero absolutamente todo está bueno. Hay muchachos también que hacen los huevos, hay otro que hace juguitos. La verdad está muy completo, es un buffet muy amplio. De hecho, los postres también están muy buenos. En cuanto a los restaurantes de especialidad, aparte del que ya les mencioné de los mariscos, bueno, ya saben que hay varios: el asiático, el mexicano, el italiano y hay uno de carnes. Yo la verdad solamente tuve dos noches aquí y tuve la oportunidad de probar el mexicano y el de los cortes, y todo está muy bueno. De verdad está increíble, la comida está muy buena ahí. No duden en probar esos dos restaurantes. Si alguien más ha probado algunos otros, por ejemplo el asiático o el italiano, el día de hoy estaba cerrado, era mi intención, pero pues no lo alcancé a probar. Entonces la comida en este hotel está muy buena. Para los muchachos que les guste la buena comida, este hotel lo tiene. Y pues en la parte del servicio, el servicio también es muy bueno, casi casi excelente, porque pues sí había como sus destellos por ahí, muchachos que a lo mejor tenían un día malo o algo por el estilo, pero pues de todos modos, todos los muchachos, muy buen servicio en los restaurantes, en el área de albercas, los de las actividades, los botones, los de recepción, todos muy buenos, la verdad. Entonces el servicio está muy bien, la comida está muy bien. Este hotel yo creo que va a ser uno de nuestros favoritos, bueno, al menos mío, en mucho tiempo o algo por el estilo, cuando vengamos aquí a Vallarta. Está muy bueno el hotel, la playa, las instalaciones, la diversidad. A lo mejor por ahí está como muy complicado de repente aprenderse por dónde se va uno, por dónde se va el otro o así, pero les digo, con dos días que estén aquí ya se aprenden a mover súper fácil. Y pues la pregunta más importante es, ¿cuánto cuesta ese hotel? Ya les dije que este hotel nosotros lo habíamos reservado para dos personas, dos adultos, con una promoción que justamente sacamos nosotros. Entonces ya saben, aprovechen las promociones que nosotros sacamos. Generalmente sacamos promociones para el siguiente año, pero de todos modos para este año o para cuando ustedes quieran, siempre tenemos buenos precios. Aquí abajito les vamos a dejar cuánto cuesta. Mándenle un mensajito a cualquiera de nuestros chavagentes, ya saben, ellos están ahí para ayudarlos. Y muchas, de verdad, muchas gracias a todos los muchachos que ya han reservado con nosotros. Están de lujo, namasté, y los queremos ver viajar. Entonces ya saben, tenemos igual todos los tours aquí en Puerto Vallarta, en Cancún, en Mazatlán, en Ciudad de México, en Los Cabos, en todos los lugares ya tenemos ahí los tours, todas las actividades. Pregúntenle a su chavagente de confianza y no se dejen chamaquear en el intento. Acuérdense que nosotros siempre somos reseñas reales y no porque nos invite el hotel o porque, no sé, algo por el estilo. Siempre pagamos todas nuestras estancias como una persona normal y todo ese show, entonces no se dejen engañar por ahí. Muchas gracias a todos, los queremos mucho y namasté, los queremos ver viajar. Bueno, es que luego Adrián aquí decía la otra cosa, pero muchas gracias, ya la vimos. Bye.